Carlos Magno, aquí en el encendido de la Navidad, se puede decir, viendo un poquito todo lo que vamos a disfrutar estas Navidades, y bueno, con mucha ilusión y con ganas de que empiece todo y que sea una Navidad maravillosa. Vamos. Pensando, yo estoy mirando y digo, de hecho, cuenta, digo, ya ha pasado este tiempo, cómo pasan los días, los meses, el tiempo, y ya estamos en otra nueva campaña, una campaña que se inaugura y que se presenta, además de la rueda de prensa que nos dieron ayer con todos los detalles desde el Ayuntamiento y la Corporación. Hoy tenemos el gusto de presentar en el Pósito también la campaña, y veréis en el desarrollo de esta campaña la ilusión que se ha puesto, y esperamos de verdad con todo el gusto del mundo que después de que esta ya viene a ser la primera sin ningún tipo de restricciones dadas por el COVID y demás, que disfrutemos, tal como se dice en el lema, que disfrutemos de esta buena Navidad. Y hoy es el primer momento, el inicio, este punto en el que hemos tenido el gusto de que los comerciantes que representan los comercios más antiguos ahora mismo de Linares, como es La Campana o como es Horta, de tanto abolengo aquí en nuestra ciudad, hayan sido los que han prendido este alumbrado que este año nos va a adornar y nos va a llenar de ilusión, y que va a llamar, creo que sí, que va a ser y va a tratar de captar la atención y el atractivo de todas las poblaciones circundantes, y que como cada año vengan y disfruten del Linares que presentamos desde nuestro comercio, desde nuestra hostelería. Así que yo diría, como a modo de crisma, feliz Navidad para todos, si no nos vemos después, ¿vale? Bueno, pues me acordé al lema de la campaña, Revive tu mejor Navidad. Queremos que empiece un alumbrado con una ilusión tremenda, con colorido, con muchísimos puntos de luz, que pues cada una de las sonrisas que hoy comienzan con esta campaña de Navidad. Y muy orgulloso de que este año el encendido del alumbrado pues venga de parte de los tres comercios más antiguos de nuestra ciudad, de Calzados Más, que por motivos personales no ha podido estar esta tarde aquí con nosotros, de Papelería Horta y de Fretería La Campana, tres comercios pues que llevan más de un siglo abriendo sus persianas, y creíamos que era importantísimo el que ellos fueran los que fueran protagonistas en el día de hoy, y esperemos que además esto sea una tradición que todos los años se cumpla, de que nuestros comerciantes pues sean los que nos den luz a esta campaña de Navidad, que llega cargada de actividades y de ilusión, por supuesto. Dijimos que queríamos tener otro concepto de iluminación, que no nos íbamos a quedar cortos de una manera, que no iba a ser un proyecto sin luz, al contrario, es algo diferente a lo que se hizo el año pasado, pero creo que es algo, pues como podéis ver, pues también muy bonito, que hace que la zona comercial de Linares pues esté engalonada pues, desde la plaza del Ayuntamiento, con ese gran pino de más de 15 metros que se ha puesto, pues como todo el pasaje del comercio con estos dos pórticos que se han puesto. La instalación de las luces en las zonas más periféricas van a ritmo al que puede la empresa, no da más. Hay que tener en cuenta que este año se ha trasladado la instalación más de 270 arcos más de luz que se han repartido por toda la ciudad, y eso hace que la empresa pues vaya más lento de lo que nos hubiera gustado. Por supuesto, antes de que lleguen los días navideños como tales, estará toda la ciudad instalada. Será cosa de unos días solamente lo que nos queda, y bueno, por lo pronto la parte comercial sí que la tenemos instalada.